Continuamos compartiendo la información. Intendente Elita Volpi, previo al desfile el 25 de agosto, dialogó con la prensa sobre los temas más sonados a nivel departamental. Volpi manifestó que ya están habiendo cambios en el gabinete. También mencionó que solo en casos muy especiales y estudiados se les dará una compensación del 40% a aquel funcionario que se les solicite. Ya hablando de la revisión de grados, Elita indicó que la investigación administrativa se está realizando por el abogado de la comuna y tiene a 53 funcionarios siendo investigados. Dicha investigación tiene una fecha estimada para culminar aproximadamente en 2 meses. Buenos días a todos, y sí, la verdad que es una fecha muy especial. Dentro de las fechas patrias que tenemos en el departamento, sobre todo el desfile, donde la gente le encanta desfilar y disfrutar de este día. Bueno, no puedo escapar de estos temas. Usted había anunciado en su primera conferencia que iban a haber cambios. Así fue, muchos cambios en el gabinete departamental de la Intendencia. Sí, hubieron cambios y van a seguir habiendo. También se sacó todas las compensaciones del 40%, como dije en la primera conferencia, y las que se van a volver a dar son en casos muy concretos en que realmente sean necesarias. Ahora se está reviendo todo el tema de los grados, que obviamente hace un mes ayer que asumimos, se hicieron los movimientos que había que hacerse. Se inició inmediatamente, de solicitado por el Tribunal de Cuentas, aconsejó iniciar una investigación administrativa y sumario por el tema de las horas extras, lo cual fue inmediatamente iniciado. Esas personas que están investigadas, los que eran jerarca y cumplían determinado cargo, se les bajó totalmente el grado y se los cambió de lugar, no ocupan más el lugar que ocupaban, esperando el resultado de la investigación. Lo que se trata de hacer es que lo que vamos. ¿Cuándo se prevé que pueda haber un resultado de este sumario administrativo de investigación? Y bueno, el otro día, hablando con el abogado, nos dijo que más o menos en 2 meses, porque son 53 personas que tiene para investigar. ¿Va a haber más cambios en direcciones? Sí, estamos evaluando todo. Lo que pasa es que es muy fácil de afuera mirar las cosas y pensar que uno puede hacer los cambios ya. Pero la idiosincrasia de la administración pública es totalmente, por lo menos a mí que estoy acostumbrada a lo privado, es totalmente distinto todo. Entonces se está estudiando el perfil dirección por dirección. Hay direcciones que no son fáciles. Es muy difícil conseguir a la persona con el perfil y que acepte, pero por suerte creo que todos los directores que han aceptado hasta ahora son personas de mucho respeto y que quieren ayudar al departamento. Elita, ¿se va a realizar alguna denuncia con relación a lo que sucedió dentro del hash de la Intendencia con el veterinario, el director de Hacienda? Es que ya se realizó, porque al ocurrir adentro de la institución, como responsable de la institución, tenés que denunciar. ¿Cómo toma lo que sucedió? Y bueno, como un hecho triste, pero ya nos reunimos con SOS y no le vamos a dar más, hacerlo más mediático de lo que pasó. Ya pasó y nos reunimos, como es una institución muy importante, SOS, es muy valorable su trabajo, y vamos a ver cómo podemos seguir adelante con eso. Seguimos con la información. Xiana Arache, la nueva directora de Desarrollo Social de la Intendencia Departamental de Artigas, previo al desfile del 25 de agosto, dialogó con la prensa sobre las primeras modificaciones que ha realizado al tomar el mando de Desarrollo Social. Bueno, muchas gracias. Sí, es verdad, es un desafío después de unos años de estar en otro lugar, pero está bueno. A mí me gusta trabajar con la gente. Hay un equipo hermoso donde había que organizar un poquito a mi manera, ¿no? A lo que a uno le gusta, y creo que es la apuesta que estoy poniendo en la dirección. Los funcionarios son maravillosos. Ellos están dispuestos a hacer lo que,
lo que convengamos, el trabajo está lindo, los comedores se está retomando la impronta que llevaba yo. También en policlínicas, nosotros tenemos también en la dirección la parte de vivienda, las políticas sociales y públicas son importantes. A mí me parece que volver a lo que son todas las comisiones, el trabajo con todas las instituciones, es muy valedero y bueno, y a eso estamos apostando a en este poco tiempo intentar cambiar a mi impronta, ¿no? A lo que a mí me gusta. Y bueno, en eso estamos. ¿Va a ser una nueva dirección de puertas abiertas a la población? Sí, es verdad, a mí me gusta eso, a mí me gusta atender a la gente, no ponerle hora ni día, si bien tenemos la organización de lo que es la dirección, pero sí, estamos abiertos atendiendo, atendemos todo el tiempo y vamos. A mí me gusta ir a la casa de la gente, me llaman, voy, ya he ido a muchas casas, he ido a muchos lugares. También nos tocó desde que entré dos situaciones de incendio. También hemos asistido y hemos estado con la gente. Y no importa la hora, estamos yendo y para eso estamos. ¿Qué pasa con el interior del departamento? Sí, el interior del departamento, primero teníamos que ordenar un poquito la casa dentro y ya estamos saliendo. Esta semana justo estamos saliendo con el bus de la salud, que es interinstitucional, y lo organizamos, lo reorganizamos, le pusimos más personal con profesionales y bueno, estamos llegando de a poco y esta semana también iremos a Bella Unión y estamos yendo a todas las localidades. Los buques insignia de la oficina siempre son los servicios de comedores, así como también lo que se refiere el vínculo en las policlínicas municipales. ¿Qué detalles va a implementar Shana, si va a implementar algo nuevo? Sí, es verdad. Nosotros estamos haciendo ahora un sistema rotativo. El funcionario deja de estar anclado en un lugar, nosotros estamos cambiando a las personas en los comedores, cambiando también la gente de las policlínicas. Hoy va a estar en una, mañana va a estar en otra, sin dejar de darle la importancia a la policlínica que está o al comedor que está y los merenderos también que están funcionando. Más o menos, ¿cuántos usuarios concurren a los servicios de comedores y policlínicas? Bueno, desde la época de COVID se incrementó la vianda. Los servicios sí de comedores son para que los comensales se alimenten ahí, ¿no? En los propios comedores. Pero no se ha podido retirar la vianda. Quizá por la comodidad de las personas, pero tenemos muchas personas que están levantando la vianda y en algunos lugares sí comen ahí. Vamos a intentar que todos los comensales estén en los comedores y que puntualmente se come. Es un intento que estamos haciendo, por eso estamos revisando puntualmente junto a INDA, que es el Instituto Nacional de Alimentación. Estamos incrementando para que la gente vuelva a almorzar en los comedores. Creemos que eso es muy importante. ¿Cómo está el tema de las personas en situación de calle y ahora con la internación compulsiva? ¿Cómo es la participación de desarrollo social de la intendencia? Bueno, nosotros estamos esperando el llamado de Mides a la participación de lo que es esta internación, que a mí me parece que es muy importante. Las personas no pueden quedar en la calle, pero bueno, es un trabajo arduo que también requiere mucho del Ministerio del Interior porque tenemos que tener un refuerzo. Y bueno, calculamos esta semana, debemos juntarnos para eso. Seguimos a continuación con más noticias. Preparativos del Partido Colorado para las elecciones de octubre. Punto Cervecero, un espacio familiar y nocturno para disfrutar en Artigas. Pausa y volvemos.